qué frío hace, ¿eh? Frío tremendo. Buenas noches. Ah, pues ya está muy helado. Gracias por el privilegio de compartir con ustedes. Nos permiten ustedes llegar a sus hogares, a todos los lugares donde hay un televisor en la ciudad de Nueva York. Ahora, Luciano. Con la verdad en las manos, una vez más, agradecer infinitamente su participación y su atención de permitir entrar a sus hogares, manteniendo un frío todavía en Nueva York. Este invierno va a ser fuerte. Bueno, va a ser pelú, como dicen. Mientras las cosas están demasiado frías, República Dominicana se calienta. Se calienta con las enfermeras y enfermeros que ya no son un sindicato. Es un colegio. Un colegio de enfermeras y enfermeros que precisamente llamaron a un paro desde hoy, jueves 14, hasta mañana a las 7. Claro, las emergencias serán atendidas, pero lo cierto es que el llamado es por una buena jubilación, el aumento. Correcto. Que fueron puntos tratados en el 2016. Que, sí, y que no le ha sido el contrato, no le hicieron caso, ellos hicieron un acuerdo con ellos y los acuerdos se fueron al patio. Otra cosa es que se está sometiendo un proyecto de ley en el Congreso Nacional donde solamente favorece a los médicos dominicanos, sin embargo, las enfermeras y enfermeros que son una columna vertebral cuando se refiere a la salud de la República Dominicana, entonces ellas no están en ese importante paquete. Son las primeras que están ahí cuando los enfermos la necesitan inmediatamente, luego llaman a los médicos. Sí, porque los médicos son los que van, los doctores los que van a hacer la operación, pero ellas son las que le dan continuidad. Continuidad, y están ahí todo el tiempo con el paciente. Además son las vigilantes permanentes de los hospitales, cómo queda, y yo creo que el llamado que estas y estos le hacen al gobierno y a Salud Pública, debe tomarse en cuenta porque correcto, una pieza tan fundamental como son las enfermeras en República Dominicana no pueden dejarla fuera. Exacto, es un llamado de alerta para que el gobierno sepa que no cumplieron con ellas y que hay reivindicaciones que ellas son necesarias y que las necesitan. A propósito, repetimos, de esas reivindicaciones, ellas y ellos señalan, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de la República Dominicana, lo que es la meter todo en el anteproyecto de ley. Exactamente. Donde se cuide y estén ellas con sus reivindicaciones planteadas y el problema también del dinero del aumento de la jubilación. Correcto. A los enfermeras y enfermeras. Ella como vocera dijo, nos dieron una puñalada en la espalda. Vio que las reivindicaciones que habían logrado los médicos eran buenas, pero sí, que sí. se sienten traicionadas por el gobierno, sí, por salud pública, y entre líneas dejaron ver como que los médicos no lucharon por ellas. No lucharon por ellas. Vamos a ver, señor director, a escuchar un poco las declaraciones que a propósito, cuando hacían el llamado, hicieron las enfermeras y enfermeros. Y por eso ustedes van a decir jueves 14 y viernes 15. O sea, hoy a las 7 de la mañana comenzó el paro. Correcto. Que ha sido un éxito total en República Dominicana y termina mañana. Adelante, señor director. El Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, unido a la Coordinadora de la Salud, convocan al paro nacional de labores para el día 14, jueves, iniciando a las 7 de la mañana y concluyendo el día 15 a la misma hora del presente mes, en reclamo de que el señor presidente de la República beneficie a todo el sector de la salud con una pensión o jubilación de un 100% y que se cumplan los puntos acordados en el 2016 y que hasta la fecha no se le ha dado cumplimiento. Razón por la cual les reiteramos que nuestra lucha no es en contra del Servicio Nacional de Salud ni del Ministro de Salud Pública, es en contra de la política que se está implementando en contra de este sector. Felicitamos al Colegio Médico por este logro que ellos obtuvieron, pero entendemos que esta política es discriminatoria, que nos han dado una puñalada por la espalda. ¿Por qué si se acordó elaborar un anteproyecto que por demás está presentado en las cámaras legislativas, hasta la fecha no se le da cumplimiento? El señor presidente tiene que saber
Ahí está, enérgica. Esa mujer es un trabuco. No, señores, pero da pena de que el gobierno, caramba, tenga un sector de tanta importancia como el Colegio de las Enfermeras y Enfermeros en República Dominicana, cogiendo lucha. Y o sea, yo no me explico. Un contrato que debieron, que debió ya haber sido señores, revisado. Señores, desde 2016. Eso no tiene más. Violando los acuerdos. Entonces, ¿en quién vamos a creer? ¿Cómo puede un país mantener la credibilidad cuando las autoridades gubernamentales le fallan a instituciones de tanto respeto y servicio como son estas? Y el desperdicio de dinero que se hace en otras cosas. Imagínate, las pobres enfermeras luchando. Esto es un primer paro que ellas hacen. O sea, el gobierno, si se juega con esto, ellas van a extender próximamente. Sí. Van a hacer advirtieron otro que el paro que comenzó hoy a las 7 y que terminará mañana no afectó y no está afectando lo que son las emergencias, porque por encima de todo son humanas. Pero va a llegar un momento en que las enfermeras y enfermeros y técnicos en República Dominicana de los hospitales públicos del país abandonarán si no cumplen con ellos y ellas. Correcto. Y tienen razón, nosotros como programa estamos apoyando la justa demanda del Colegio de las Enfermeras y Enfermeros de la República Dominicana. Y que no es un día ni dos, son 2 años, 3 años luchando por una misma causa, y ya se habló en la negociación del contrato que eso se iba a hacer e incluir algunas modificaciones para las pensiones, y todavía todos están durmiendo y las pobres, mira lo que tienen que hacer, una huelga. Bueno, por otro lado, señor director, puede venir aquí, hay varias expresiones en República Dominicana, es que yo bailo como el pingüino, es una, el otro es el tabaco es fuerte pero hay que fumárselo, y otro es un pelliquito y mandate a juicio. Así hizo el presidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Veamos. Después que se comprobó que la empresa, óigame bien, que la empresa que buscaron para hacer el estudio forense después de las primarias hacia el interno del PLD y las denuncias, y que se dijo que esta empresa beneficiaba y tenía un contrato con el gobierno. Exacto. Y que la participación ciudadana, Fuerza del Pueblo, PTD y otras organizaciones se opusieron, el presidente de la Junta Central Electoral dio un pelliquito y mandase a juicio. Exacto. Y ahora, de manera irresponsable, dice, bueno, busquen ustedes una compañía. Pero lo hace enojado, ¿eh? O sea, echando una vaina. Como una vaina, y entonces ahora también el Partido Revolucionario Moderno fijó una posición y dice, bueno, yo estaría de acuerdo con un 30% que ustedes me cuenten, pero que esté Participación Ciudadana y la OEA. Al darse cuenta que todos los partidos políticos de la República Dominicana están opuestos y acondicionan, porque aunque se ha querido manipular, no es que están opuestos a la automatización de la Junta Central Electoral. Lo que están opuestos es que si no se esclarece lo que pasó en el fraude en las primarias, sí, no puede haber unas elecciones automatizadas. Pero vamos a ver lo que dice el presidente de la Junta Central Electoral. Un pelliquito y mandate a huir. Porque nosotros no vemos nada irregular en su contratación. Pero bueno, esa es su decisión. Y yo lo que creo es que hay que contratar otra. Pero la que hay que contratar tiene que ser con el consenso unánime de ustedes. Que la busquen ustedes. Ustedes que la busquen. Y cuando ustedes unánimemente se pongan de acuerdo en esa, nosotros la vamos a contratar. Asimismo, nueva vez. Ustedes que la busquen. Adiós, el resentido, el que le está dando un boche. ¿Y para qué fue que nombraron el Consejo de Jueces de la Junta Central Electoral en República Dominicana? Para negociar, para confabularse con un sector del gobierno. Pero qué irresponsable es usted, presidente de la Junta Central Electoral. Qué irresponsabilidad más grande. Una vez más demuestra que nosotros como programa no hemos estado equivocados. Y le estamos diciendo al país y a los que viven aquí en los Estados Unidos, señores, el problema de que se haga el levantamiento forense, de pericio forense, o como usted quiera llamarle,
no es por Leonel Fernández. Que aquí muchos dominicanos quieren ponerse, cerrarse los ojos. No, taparse los oídos y abrir los ojos para no oír. Y hasta dicen que somos leonelistas. No. Es una defensa para la patria, porque se necesita un tribunal electoral en República Dominicana que tenga credibilidad. Eso es lo que necesitamos en ese país. Y no un charlatán como este señor Castaño, que lo ha demostrado desde que llegó ahí, que parte del PLD. Pero claro, ahora como se vio acorralado, que ya el PRM cogió la lucha, que ya todos los partidos políticos de oposición dijeron no, no es así, ahora le damos un boche, que pónganse ustedes de acuerdo. Exactamente. Ajá, repítame de nuevo, pero señor mira director. Mira como la señora mira, lo no, mira. No, porque... Como que, quien dice, pero este hombre estará no, loco. No, porque es que no quiere entender que él se debe a lo que decide el Consejo. Y él quiere tomar decisiones sola. Y hay un sector importante del país que está pidiendo la renuncia o la destitución de este señor. Incluyendo los que viven aquí en los Estados Unidos. Veamos de nuevo, señor director. Que nosotros no vemos nada irregular en su contratación. Pero bueno, esa es su decisión. Y yo lo que creo es que hay que contratar otra. Pero la que hay que contratar tiene que ser con el consenso unánime de ustedes. Que la busquen ustedes. Ustedes que la busquen. Y cuando ustedes unánimemente se pongan de acuerdo en esa, nosotros la vamos a contratar. Dios mío, señor. Yo nada más siento que me estoy quedando calvo. Ese término porque despectivo. Antes, porque antes los calvos de que eran gente así. E inteligente. Inteligente. Dios mío. Ahora, si es que es lo que él dice. Vamos a ver lo que dice el gobierno. No, nosotros estamos de acuerdo con la automatización, pero no dicen, hagan el estudio forense. No, el PLD no quiere eso. Véanlo ahí, chequéenlo, un pelliquito y mandate a huir. Chequeen eso, señores. El PLD mantiene su respaldo a la utilización del sistema y sugiere sean incluido el conteo manual del 100% de los votos. Sin lugar a duda, pensar en volver hacia atrás, hacia la oscuridad, sería un acto de suicidio. La posición del partido de gobierno es refrendada por los partidos Verde, Cívico, Renovador, Revolucionario Dominicano y MODA. Es un logro inclusive que veníamos procurando desde hace muchos años los partidos emergentes. Que se cumpla con la ley 15-19 en su artículo 99 que establece la automatización del voto en la República Dominicana. Mientras tanto, y pese a los argumentos de la Junta, los representantes del movimiento Juntos Podemos, del Partido Humanista y del BIS, mantienen su rechazo a la utilización de la nueva tecnología. Ya más de 5 partidos han depositado su opinión en contra del voto automatizado, es decir, que la Junta lo que tiene que es respetar lo que ella propia ha dicho. En el caso del PRM, el Partido Reformista y Alianza País se reservan su posición hasta tanto concluya la auditoría forense a los equipos que realiza la Junta. Nos interesa sobremanera que se corrijan y sancionen distintas inconductas que se observaron en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Consideramos importante revestir de total transparencia este proceso de auditoría. Por tal motivo, las capacidades técnicas y el factor confianza juegan un papel principal al momento de garantizar unos resultados creíbles. En la presentación hecha por la Junta a los partidos sobre el voto automatizado, se informó que la figura del ninguno no aparecerá en la pantalla de los equipos en las próximas elecciones. Máxima Anzueta les informó. Miren qué es lo que pasa. Antes de que se diera el proceso de las primarias, lo que se comprometió la Junta Central Electoral, que está ahí, era que iba a haber primero un simulacro. Correcto. Para saber, la auditoría que se está pidiendo ahora iba a ser antes de las elecciones, de las primarias. Se pidió una auditoría a la Junta Central Electoral para saber que todo iba a funcionar bien y una auditoría al final de las elecciones. Lo que pasa es que nunca se hizo la auditoría en el plan piloto, porque fue un plan piloto que se produjo para las primarias. Nunca se hizo la auditoría.
aún la Junta Central Electoral comprometiéndose con eso. Sí. Pero tampoco hizo la auditoría al final. Y para la mayoría de gente que viven acá y viven allá, que se han dejado manipular, ah, que es una cuestión de Lionel. No, fue que la misma Junta violó el derecho de la auditoría que se le planteó al final, al comienzo y al final. Y más después del fraude, ellos no quieren que nadie le haga la auditoría forense a la Junta Central Electoral. Claro, están de acuerdo los partidos, PRD, que es una bisagra del PLD, y correcto, los otros. Vamos a hacer esta llamada, señor director. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos habla? New Jersey. Adelante con su opinión. Adelante, ponme los teléfonos en pantalla, señor director, para recibir unas cuantas llamadas. Buenas noches. Yo quiero aprovechar este prestigioso programa para informarle a ustedes, al mundo, al país, que ese señor de la Junta va a provocar la desgracia más grande que haya existido en República Dominicana. Va a haber muchos muertos y ellos hacen esa trampa que hicieron ahora. Todo está preparado para hacer una trampa en las presidenciales. Por ende, si hacen trampa, el pueblo no lo va a aceptar. Porque ya es el pueblo, tú no puedes ir en contra del pueblo y hacer lo que te da tu voluntad. Ese señor ha demostrado que no es creíble, que no es serio. Y los partidos deberían inhibirse, pedir que se inhiba, inhibir ese presidente de esta junta, no ir a elecciones con ese hombre. Y por último le voy a decir, ya no son los tiempos de antes que se mataban gente, que la policía y la guardia mataban gente en la calle. El que menos tú piensas tiene un fusil, un ametrallador en su casa en República Dominicana. ¿Fruto de qué? De la fusión de la isla con Haití. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Voy a sacar una llamada esta llamada que está en la línea telefónica. Muy buenas importante. Noches, ¿de dónde me habla? Hola, buenas noches, Luciano. Sí, ¿de dónde me habla? Mire, lo más... Radamés Fernández, de New Jersey. Adelante. Lo más raro que yo encuentro es en eso es que ninguno del PLD ha objetado nada. Todo ello es amén, amén, amén. Nunca dice que no le gusta algo, porque pudieran decir algo para simular por lo menos, pero ninguno, todos están de acuerdo en todo lo que dice la Junta. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que ellos no saben disimular, no saben disimular. Fíjate, la opinión del amigo anterior es muy importante. Porque nosotros lo que no queremos es llegar al extremo de que el país coja las armas. Eso es lo que nosotros estamos evitando por todos los medios. Pero la situación se está poniendo demasiado grave. Él analiza eso y dice que de repente, pero eso es lo que nosotros no queremos que pase, que ese país se levante en armas. Y lo que va a pasar también es que si no se hace la auditoría a la Junta Central Electoral, va a ver si el PLD se da cuenta que va a perder por completo, entonces el fraude no va a ser la presidencial, va a ser en la congresual y municipal, la congresual, para tener la mayoría y poder cambiar la constitución de la república. Y yo voy más lejos. Yo creo, e incluso para que el pueblo dominicano tenga credibilidad en esa institución, cambiar todos los miembros, incluso el nombre de la Junta Central, porque es que el nombre solamente da asco. Aunque lo correcto es que ahora todos los partidos políticos de oposición por fin ya entendieron a Leonel Fernández, que no lo estaban entendiendo, ya entendieron la fuerza del pueblo, y entonces todos se han puesto en fila para que se haga la auditoría, pero con otra empresa que esté presente Participación Ciudadana y que esté presente la OEA. Qué bueno, porque de lo contrario, si eso no se hace, no se puede ir a unas elecciones con esa Junta Central Electoral. Nosotros vamos a hacer una pausa de los comentarios. Damos paso a los comerciales y regresamos. Con los teléfonos. Con más noticias y sus llamadas. Exacto. Adelante.
Jorge Pharmacy, ampliada y renovada para ofrecer mejor servicio a sus clientes. Todas las medicinas en un mismo lugar. Centro nutricional, cosméticos, perfumes, productos de belleza y medicamentos dominicanos. Jorge Pharmacy, más de 35 años de experiencia, ganando la confianza de la comunidad. Aceptamos todos los seguros. Aquí, las atenciones de nuestros clientes es una prioridad. En el 101 de Sherman Avenue, Jorge Pharmacy, la farmacia del pueblo. Hola mi gente, les habla Raúl Acosta de Oro Sólido. Los quiero invitar este 16 de noviembre para el Harbor Lights Yacht, donde vamos a estar gozando hasta las 15 de la mañana, celebrando la inscripción como presidente y próximo presidente de la República Dominicana al señor Ismael Reyes. Estaremos celebrando ese día con todos ustedes, todos los invitados y todos los amigos. Así es que ya ustedes saben, estaremos allá compartiendo con todos los amigos del PDI y gozando hasta las 15 de la mañana con la orquesta de Oro Sólido. Así es que allá nos vemos. La Clínica Metropolitana brinda un servicio de primera, con seguro o sin seguro, con o sin cita. Profesionales con experiencia al cuidado de tu salud. Clínica Metropolitana cuenta con todas las especialidades y medicina en general, con tecnología moderna para servir. Contamos con el mejor ambiente para nuestra gente. En la Clínica Metropolitana, nuestro compromiso es tu salud y bienestar. En 35 años viviendo aquí en esta zona, no me había sentido como me siento aquí. Clínica Metropolitana, la salud es lo primero. Fibracina, el suplemento de fibra que te ayuda a combatir el estreñimiento, a regular tu organismo, a perder peso, a bajar el colesterol y la azúcar en la sangre. A la vez, promueve una excelente digestión y un sistema circulatorio saludable. Fibracina tiene una textura suave y un delicioso sabor a naranja. Fibracina no contiene azúcar ni grasas y está diseñada específicamente para nosotros los hispanos. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es su lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lover como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen al Alto Manhattan, las manos de Ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Santa Teresa, una farmacia con cara y con nombre. Aquí, en la farmacia Santa Teresa, atención al cliente es lo primero. Ninguna otra parte comercial igual que esta puede darle mejor precio que esta. Y la eficiencia, honestidad y atenciones predilectas para cada cliente. Luis Salmonte y su familia, toda una vida dedicado al servicio de la medicina. El éxito de nosotros ha sido la variedad y diversidad de productos. Cada cliente recibe sus medicinas con un servicio personalizado. Muchísimas gracias, muy conforme, muy encantada. Yo soy una de las fundadoras de esta farmacia. Cada día estoy más contenta. 206 y décima avenida, teléfono 212-304-4541. Santa Teresa. Además de precio, es confianza. Bueno, señores, de regreso. De regreso aquí nuevamente con ese público que siempre nos sigue. El panorama político cambió, está cambiando, y yo siempre pedía que la oposición debía de unirse en función de el que quería sacar al PLD del poder.
si la oposición no se unía como el Acuerdo de Santiago en el 1978, era imposible sacar al Partido de la Liberación Dominicana. Dios es tan grande que tuvo que darse la división donde el doctor Leonel Fernández se está llevando más de un 50%. Todavía hoy están renunciando gente para las fuerzas del pueblo. Y él ha hecho un planteamiento que también venía haciéndolo el Partido Revolucionario Moderno. Correcto. Y era una alianza política. Y por fin, en el día de hoy, se firmó una alianza con todos los partidos de oposición encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo, Partido de los Trabajadores Dominicanos, que consiste en que van a llevar senadores comunes para poder tener una diversidad en el Congreso y que el PLD no se salga con la suya. Bueno, en ese grupo tiene que haber alguien que se va a casar con la gloria. Y parece ser que luce hasta ahora que está entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Esa combinación parece que lo que hace es resurgir de esa fuerza tremenda de oposición para que en realidad nosotros salgamos de esta pesadilla que tenemos en República Dominicana y que parece que no va a enderezar la forma de gobernar. Señor Héctor, puede venir aquí para que me busque entonces reporte que tenemos, presentárselo a ustedes, coger algunas llamadas. Ustedes vean en qué consiste. Creo que son unos 17 o 27 senadores, 27 provincias del país. 12 sí. Le tocan, sí, 27, 12 le tocan al Partido Revolucionario, Moderno y su aliado. 7 le tocan a la Fuerza del Pueblo. Van 20, 17 y 7 son 19. Y otras al Partido Reformista. Lo cierto es que tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo decidieron, y todos los partidos de oposición que coinciden con el PRM y con las Fuerzas del Pueblo, decidieron ir junto en el proceso congresual. Adelante. Exacto. Con el reporte, señor director. No es algo eso. ¿Cómo formar una nueva organización sectorial? De las noticias, señor director. Sí, la unidad que esa. Adelante ahora. El Partido Revolucionario Moderno encabezará la alianza opositora con 12 plazas senatoriales a su favor, seguido de la Fuerza del Pueblo, que tendrá el respaldo de estas organizaciones políticas en 7 candidaturas a senador. Vamos a evaluar las otras 8 en el proceso, pero ya estamos en 24. Estamos haciendo esfuerzo, ya somos 12 partidos, esperamos 3 o 4 más se sumen a esta idea, y con esto está la voluntad mayoritaria, además el 80% de la población dominicana. Señalaron que el propósito esencial del acuerdo es generar una profunda renovación en la composición del Senado, y para tales fines apoyarán a los reformistas en 3 senadurías, el BIS con 1 y también el Partido Dominicano por el Cambio con 1 senaduría. La República Dominicana necesitaba que las fuerzas políticas de oposición avanzaran hacia una gran concertación nacional para terminar con el monopolio del poder en República Dominicana. El monopolio del poder causa razones que dan al traste incluso con la gobernabilidad y sobre todo con los valores y la esencia democrática. La población tiene no la sospecha, sino la certeza de que desde el poder se han estado maquinando cosas muy impropias y peligrosas, tanto contra la Constitución, tanto como el proceso electoral. Y claro, el país ya está avispado, crispado, entendiendo que los males pueden ser mayores. La provincia Duarte, Azua, Atomayor, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, La Vega, Independencia, entre otras provincias, son parte de las plazas senatoriales que están acordadas respaldarse entre estos partidos. Sin embargo, en San Juan de la Maguana, donde compite el senador Félix Bautista, ahí no habrá alianza. Paola Ledesma les informó. Ahí está
Vamos a poner los teléfonos en pantalla. ¿Usted qué opina sobre esta alianza que por fin la oposición está haciendo para que el PLD no se quede? Porque ¿dónde es que se cambian las leyes? ¿En el Congreso? Correcto. Ponga el teléfono en pantalla, señor director. Es en el Congreso donde se cambian las leyes. Y desde ese punto de vista, las fuerzas políticas y los partidos de oposición decidieron hacer una unidad monolítica para tener las mayorías de diputados y senadores y que el PLD no tenga mayoría. Faltan, la línea telefónica está para que ustedes hagan su llamada. Faltan algunos partidos minoritarios que se sumen a esta gran oposición para que... Y el PLD está temblando. Pero claro. Está temblando. Ellos quieren minimizar, pero saben que están temblando. Es por primera vez en la historia de la República Dominicana, de los últimos tiempos, claro está, con excepción del 1978, sí, que se está produciendo en el país un encuentro con la diversidad de los partidos, no importa si son de izquierda, si son de derecha, si son extrema izquierda, extrema derecha. Correcto. La línea telefónica está disponible. ¿Usted qué opina? Buenas ¿Es correcta noches. Esta alianza de la oposición? Vamos a sacar la buenas primera noches, llamada. Le habla José de nuevo. Ok. Adelante. Para decirle, óigame, que lo más bochornoso que pudo pasar en República Dominicana pasó con esa alianza que hizo a Luis Abinader con un bandido como Leonel Fernández. Yo no logro entender qué cabeza tiene el dominicano. El dominicano tiene la cabeza podrida porque están diciendo que quiere salir del PLD. ¿Pero del PLD qué? ¿Por qué Leonel? ¿Y qué son todos esos bandidos que andan atrás de Leonel Fernández? De la Junta Central. Hermano, una pregunta. Entonces, ¿usted quiere que siga el monopolio con el PLD? Pero que no es que me dé monopolio, porque yo le digo a usted, si usted dice... Pero escúcheme, mi hermano, yo le hice una pregunta, contéstemela. Estoy contestando, si Abinader dice que es el cambio, entonces debe decir... Pero olvídese del... ¿Y usted cree que Luis Abinader solo iba a competir con el Estado? No, hermano. Le estoy diciendo, hermano, mire, si usted quiere hacer cambio, usted tiene que andar por... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su opinión. Yo no entiendo. Buenas antes noches. Pedían el cambio... Ahora hay fuerza que se unifica y también la critica. Por eso es que el dominicano no va a llegar nunca a nada. Vamos a recibir esta llamada aquí en el celular. Buenas noches. Buenas noches. Adelante con su opinión. Ok, mi opinión es lo siguiente. Yo no creo que el PRM tiene que unirse a Leonel Fernández. Todo el mundo conoce a Leonel Fernández. Y sabe los problemas que ha tenido Leonel Fernández. Y lo que ha hecho Leonel Doctor Leonel Fernández, con el mayor respeto. Es que ustedes lo están personalizando, señores. Oiga, ustedes tienen, escúchame, hermano. Óigame, ustedes están personalizando. Ponme la noticia de nuevo, porque yo creo que los dominicanos aquí o están ciegos. No, están confundidos. No, es que quieren que el PLD siga en el poder. Esa gente que están llamando quiere que se siga haciendo fraude. Esa gente que están llamando se están cubriendo para decir que el PRM no podía hacer eso. ¿Y carajo, qué es lo que le han pedido? Que haga una oposición con todos los sectores. Exacto. Y para usted sacar a uno malo, tiene que unirse con todo el mundo. O el acuerdo de Santiago no sino con, hasta con Wessing, que fue quien metió preso a Camaño. Pero venga acá, estos somos locos. Además, la alianza del PRM no con el Leonel, es con todos los partidos de oposición. Señores, yo me siento mal. Sinceramente que me siento mal porque el dominicano que está aquí no lee. No lee. El dominicano que está aquí vive trasnochado. El dominicano que está aquí nunca está de acuerdo con las cosas. Primero piden una vaina y después otra. La alianza no es con Leonel. Ponme el reporte de nuevo. No, porque yo hasta yo me encojoné ahora. No, pues entonces que siga el PLD en el poder. Encabezará la alianza opositora con 12 plazas senatoriales a su favor, seguido de la Fuerza del Pueblo, que tendrá el respaldo de estas organizaciones políticas en 7 candidaturas a senador. Vamos a evaluar las otras 8 en el proceso, pero ya estamos en 24. Estamos haciendo esfuerzo, ya somos 12 partidos, esperamos 3 o 4 más se sumen a esta idea. Y con esto está la voluntad mayoritaria. Además, son 12 partidos. 12 partidos políticos. Hay que hacer alianza con quien sea. Que se vaya el PRM solo a ver si es verdad que va a ganar. Diablo, Dios mío. Coge usted la llamada. Yo me encojo. Buenas noches. No, menos. Esto se jodió con estos dominicanos.
¿De dónde nos habla? De Juncker. Adelante con su opinión. Mire, a eso que usted oye, le están hablando aquí, ni le duele el país, o son de aquellos que están cobrando dinero de PDV aquí en Nueva York. Eso creo yo. Muchas gracias a usted por su importante llamada. Señores, pues increíble, Dios. Vamos con la próxima llamada. Buenas noches. Oye, ¿me puedes decir, por favor, el último dígito del primer teléfono que aparece en pantalla, que no se ve? ¿Cuál de ellos, mijo? De los dos teléfonos, el de arriba, que no se ve el último dígito. 9736, okay. Al que usted gracias, está llamando. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Voy a recibir esta llamada aquí en el celular primero. Buenas noches, ¿de dónde me habla? Hola, buenas noches. Adelante con su opinión. Mire, todo el que llegue a poner un granito de arena para sacar al PLD del poder, bienvenido sea. Pero claro. No importa quién sea. Pero claro que sí, por Dios. Hay que sacar a esa gente a como dé lugar, porque de lo contrario, lo que viene no va a ser fácil. Muchas gracias a usted. Otra llamada aquí en el celular. Buenas noches. ¿De dónde me habla? Buenas noches. Si le hablo de Patterson, Luis, óigame. Luciana, yo quiero que usted me dé un minuto, por favor, porque usted, yo lo estoy escuchando, yo quiero que usted también me escuche. Yo lo que quiero decirle a usted, que usted está equivocado en esos análisis que usted están haciendo, porque usted está diciendo que usted quiere salir del PLD, pero Leonel, ¿qué es? Leonel sí es el PLD y todo eso bandido, que caiga Leonel Fernández atrás. Señores, abran los ojos. Ese PRM se enterró en el cementerio cuando hizo esa alianza con Leonel Fernández. Y se lo digo hoy a usted, todo el mundo se le va a ir de lado, incluyendo el Polito Mejía, que dijo que no lo va a apoyar a ese bandidaje de pillo que hay en ese grupo. Muchas gracias, le vamos a respetar la opinión, pero qué pena, señores. Vamos a recibir otra llamada ya. Buenas noches. Dios, señor. Buenas noches. Ay, dominicano, carajo, por eso que no avanzamos. Sí, buenas noches. Adelante buenas noches. Con su opinión. Pablo, que habla en Euron. Sí. Ajá. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Sí. Yo sabe una cosa, que estoy de acuerdo con lo que ustedes están hablando, pero el Lionel unirse con Inabel, después va a querer enviarle la cabulla a él. Él tiene que irse solo. Porque, es que no, la alianza no es para la presidencia. Señores, por Dios mío, la alianza no es para la presidencia. La alianza es para los senadores nada más, señores. Porque ¿quién es que pone la ley? ¿Quién pone la Junta Central Electoral? ¿Quién modifica la Constitución? ¿Es el Congreso? ¿Por qué es que el PLD está haciendo todo en el país? Porque tienen el Congreso en su mano, tienen mayoría. Hay que aliarse porque son 22 años que el PLD está en el poder. ¿Usted sabe lo que es ganarle a un gobierno que tiene todo el dinero? Del mundo. Hay que hacer una alianza. Señor, antes de usted de hablar, con todo el respeto que se merecen, porque coño, yo por eso es que yo me quemo leyendo, para venir aquí, busquen los antecedentes históricos, ¿con quién tuvo los Estados Unidos que unirse para derrotar a Hitler? Dígamelo ahora. ¿Con quién tuvo los Estados Unidos que unirse para derrotar a Hitler? No quiero ahora que me hablen de política dominicana. Si es verdad que ustedes están sabiendo lo que están hablando, llámeme ahora, la voy a tumbar si no me hablan de eso. Dígame, ¿con quién los Estados Unidos tuvo que aliarse para derrocar a Adolfo Hitler, el dictador más grande y más sanguíneo del mundo, que se decía que era el Satanás puro? ¿Con quién? Háblenme de eso, nada más. Olvidemos la hora de República Dominicana. Es para ver si es verdad que ustedes están analizando. O si soy yo que estoy aquí de más. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante con su opinión. Sí, déjeme decirle algo. El presentador con una posición radical y parcializada no está pensando en que ese bloque que está formando el PRM son una cuna de lobos y un paquete de cuervos que nunca han hecho nada por el país. Y yo no sé dónde está la mentalidad de él. El que conoce la historia dominicana sabe qué es lo que ha pasado en Dominicana. Ningún gobierno ha aportado nada y todos esos grupos han tenido oportunidad de trabajar por el país y no lo han hecho porque son un paquete de cuervo. El que está desubicado es de la realidad dominicana. Es todo. Muchas gracias. Muchas Dios gracias. Mío, señor. Ahí está el intelecto dominicano. Yo sé que es así. Sigan opinando. Ya yo no voy a... Buenas noches. Increíble, Dios. Buenas señor. Noches. Buenas noches. Tengo mi opinión. Sí. Adelante. Sí, mira,
al presentador que no le haga caso a todos esos jodidos que están hablando ahí. Porque mira, yo no soy de ningún partido. Yo siempre decía que Leonel hablaba, que Leonel es esto, que Leonel es lo otro. Pero soy un tipo realista y sé que Leonel es un líder. Sin ser PLDista, que nunca quise saber de Leonel. Y sé que Leonel es un líder. Y esa unión que hicieron, esa alianza entre Leonel y Abinader, eso es lo mejor que puede pasar para sacar el PLD del poder. Esa gente que están hablando ahí no sabe ni de lo que están hablando. Yo no soy, ni siquiera sé de política, pero soy realista. Gracias. Mire, no me saque llamada, señor director. Oiga lo que le voy a decir. Puede venir aquí, señor director. El acuerdo de Santiago del 1978. No, me voy a ir más lejos. Si ustedes quieren, me voy a ir. Para los amigos que dicen que uno está radical, el que no conoce la historia de su país no puede hablar. Y usted tiene primero que estudiar y conocer la historia de su país. ¿Con quién se unió Juan Pablo Duarte para hacer la independencia de la República Dominicana? ¿Ustedes saben con quién fue? Con un movimiento que se llamó Reformador, que eran de jóvenes haitianos que estaban opuestos a Mussolini, al gobierno de Haití en ese entonces. Y Duarte y la Trinitaria, para poder hacer la separación, tuvo que hacer una alianza con sectores progresistas haitianos para liberarnos de los haitianos. En el 1862, el general Gregorio Luperón tuvo que hacer alianza fuerte para impedir que los españoles ocuparan de nuevo la República Dominicana, y hizo una semialianza con sectores progresistas haitianos. En el 1965, para la Revolución de 65, varios de los comandantes de la constitucionalista, y búsquenlo ahí, habían gente de Panamá, de Honduras y de Haití. Sí. En el 1978, para poder sacar al doctor Joaquín Balaguer, los 12 años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, hubo que hacer una alianza con todos los sectores, incluso aquellos que se habían desprendido del Partido Reformista Social Cristiano, del Partido Reformista en ese entonces. Solo una alianza, el Acuerdo de Santiago, pudo sacar al Partido Reformista del poder. Y aceptar una serie de condiciones. Y aún así, hubo que aceptar condiciones que le planteó senadores que no hubo. Exactamente. El doctor José Francisco Peña Gómez tuvo que hacer una alianza con todos los partidos de extrema derecha y de izquierda para poder hacer un frente tan amplio. Y en ese entonces se desprendió del Partido Reformista Social Cristiano, que fue cuando Balaguer dijo: no toques esa tecla porque te hará pupú fuera del cajón. ¿A quién fue que se lo dijo? A Gómez Víctor Gómez Berger, saliendo del Partido Reformista Social Cristiano, que es la historia que se está repitiendo ahora. Por eso a mí me da mucha pena cuando fanáticos llaman y dicen que uno está radical. Hermano, yo soy un humilde hombre, pero leo. Aquí yo no vengo con fanatismo, yo vengo aquí porque para poder hablar usted tiene que conocer los antecedentes históricos de su patria, de su país. Y si no la conoce de su país, los Estados Unidos, para derrocar a Hitler, tuvo que unirse con el enemigo más grande que ellos tenían. ¿Sabe con quién? ¿Eh? Con Rusia. Stalin, el hombre de la mano de acero, el hombre más criminal que tenía Rusia, el enemigo número uno de los Estados Unidos. Y hubo que unirse Estados Unidos, Inglaterra y Rusia para poder derrotar a Hitler. Entonces, yo no le estoy diciendo a usted, yo no soy radical. Yo lo que soy un hombre visionario porque conozco los antecedentes históricos. Pero para hacer la independencia de los Estados Unidos en el 1876, el 4 de julio,
las alianzas que se dieron fueron precisamente con sectores ajenos. ¿Usted sabe con quién fue el que se unieron los independentistas de los Estados Unidos? Con Francia. Contra Inglaterra. Porque había que sacar al imperio de Inglaterra para poder ser independiente. Entonces, busquen un poco de historia para que ustedes sepan por qué las alianzas en un momento determinado sí tienen que darse. Y la alianza que han hecho estos 12 partidos políticos, PRM, Fuerza del Pueblo, PQDC, Partido Revolucionario Socialdemócrata, el BIS y todos esos partidos, no le están haciendo hacia la presidencia. Lean. Le están haciendo es para que el PLD no siga con la mayoría del Congreso. Porque en el Congreso es que se hacen las leyes y se comienza a perpetuarse en el poder. Y estúpido ser que no aproveche de emprendimiento del PLD, dale gracias porque es Dios que está iluminando. Que esos que se fueron del PLD ahora están precisamente convirtiendo y combatiendo a su propio partido. Únase, si usted tiene dos enemigos, únase con el enemigo más sencillo para derrotar al enemigo más fuerte y después usted derrota al enemigo sencillo. Y el enemigo de mi enemigo. Y el enemigo de mi enemigo está más cerca de mí. Está más cerca de mí, es mi amigo circunstancial. Pero si usted no quiere entender eso, búsquese 1949, cómo se dio la revolución en China. ¿Con quién Mao Zedong tuvo que unirse para sacar a los japoneses? Búsquese 1917. ¿Con quién Lenin tuvo que unirse para sacar al imperio en ese entonces y hacer la independencia? Entonces, cuando usted me busque y me lea todos esos libros, usted va a entender lo que está pasando ahora mismo en República Dominicana. No, voy a sacar una llamada más. Y vamos a sacar dos llamadas más para irnos a la pausa y seguir con la llamada. Okay. Porque verdaderamente está interesante. Que Dios mío, sí, siento vergüenza hoy. Siento vergüenza. Tenemos una llamada, estudio. Buenas noches. Buenas. Sí. Buenas noches. ¿De dónde? Que Dios lo siga bendiciendo, distinguido amigo Luciano. Y aquello, ¿verdad? Que son las bocinas, ¿verdad? Los que están cobrando, que no quieren, ¿verdad? La unificación. Bueno, no sé, que apunte por otro lado, porque la unificación tiene que venir por regla, porque Dios lo pide así y así será. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos con la próxima llamada ya. Buenas noches. Buenas noches. Dios mío, ¿aló? Señor. ¿De adelante. Dónde? Buenas. Adelante con su opinión. Habla Julián del Bro. Adelante, Julián. Sí. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo, para que se unan todos los partidos, la Alianza Nacional, para sacar PLD a esos corruptos del Vico, del Penco y del PLD. Muchas gracias a usted, hermano. Voy a sacar esta aquí en el celular y después nos vamos a la pausa. Buenas noches, ¿de dónde me habla? Habla del Bron, Nelson. Adelante, Nelson. Quiero decirle lo siguiente. A la gente se le olvidan las cosas. Que recuerden que dijo a Toy de Can. Que recuerden eso solamente. A todas las personas que están llamando allá, si no tienen conocimiento, que nos llamen. Caramba, señor. Sentí vergüenza hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Sinceramente, muchas gracias, siento vergüenza. Voy a recibir esta otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? Adelante, que no se escucha bien, pero habla un poquito más duro. Ok. Le hablo un hombre de 21 años. Yo me estoy muy de acuerdo con la alianza que hay hecho. ¿Por qué esta gente? Muchas gracias a usted. Voy a sacar esta otra llamada. Buenas noches. ¿De dónde me habla? Buenas noches. Le hablo de aquí de Virginia. Adelante usted con su opinión. Ok. Señor Luciano, lo veo todas las noches. Siga hablando. No se lleve lo que esté escuchando en el televisor. El problema de la mayoría de los dominicanos es que habemos tres clases de dominicanos. El analfabeto, el animalfabeto. Y sigue, ¿y cuál es el otro? Ok, y el ignorante. Gracias, vamos gracias a la pausa. Regresamos sí en breve. Dios mío. Señor. Oh.
Jorge Pharmacy, ampliada y renovada para ofrecer mejor servicio a sus clientes. Todas las medicinas en un mismo lugar. Centro nutricional, cosméticos, perfumes, productos de belleza y medicamentos dominicanos. Jorge Pharmacy, más de 35 años de experiencia, ganando la confianza de la comunidad. Aceptamos todos los seguros. Aquí, las atenciones de nuestros clientes es una prioridad. En el 101 de Sherman Avenue, Jorge Pharmacy, la farmacia del pueblo. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es su lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lovers como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen al Alto Manhattan, las manos de Ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. La Clínica Metropolitana brinda un servicio de primera, con seguro o sin seguro, con o sin cita. Profesionales con experiencia al cuidado de tu salud. Clínica Metropolitana cuenta con todas las especialidades y medicina en general, con tecnología moderna para servir. Contamos con el mejor ambiente para nuestra gente. En la Clínica Metropolitana, nuestro compromiso es tu salud y bienestar. En 35 años viviendo aquí en esta zona, no me había sentido como me siento aquí. Clínica Metropolitana, la salud es lo primero. Fibracina, el suplemento de fibra que te ayuda a combatir el estreñimiento, a regular tu organismo, a perder peso, a bajar el colesterol y el azúcar en la sangre. A la vez, promueve una excelente digestión y un sistema circulatorio saludable. Fibracina tiene una textura suave y un delicioso sabor a naranja. Fibracina no contiene azúcar ni grasas y está diseñada específicamente para nosotros los hispanos. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Hola mi gente, les habla Raúl Acosta de Oro Sólido. Los quiero invitar este 16 de noviembre para el Harbor Lights Yacht, donde vamos a estar gozando hasta las 15 de la mañana, celebrando la inscripción como presidente y próximo presidente de la República Dominicana al señor Ismael Reyes. Estaremos celebrando ese día con todos ustedes, todos los invitados y todos los amigos. Así es que ya ustedes saben, estaremos allá compartiendo con todos los amigos del PDI y gozando hasta las 15 de la mañana con la orquesta de Oro Sólido. Así es que allá nos vemos. ¿Cuántos minutos me quedan? Ni 30 segundos. Dame 30 segundos, 30 nada más para escuchar, señor. 30, atención estudio, ustedes me cogen 9 a veces. Voy a coger 30 nada más. Hermano, en 30 segundos explíquenlo. Buenas noches. Buenas noches, quiero felicitarlo por su programa y quería llamar y estar a tiempo para que usted le explicara a la mayoría de nosotros los dominicanos qué significa una unión de partido el momento. Como el pueblo dominicano grita en todos los programistas de política que hay para sacar un poder del gobierno. O sea, eso significa bastante y las explicaciones que usted hizo son de tanta importancia que la gente, que nosotros muchos desconocemos, que no hay manera de cómo sacar a Binader, no tiene las condiciones y la fuerza política y la economía para sacar al PLD de poder. Y la alianza de Lionel, yo no soy PLDista, pero soy un dominicano que quiere el cambio, que quiere que el pueblo dominicano se sienta seguro de las cosas que están pasando, de los abusos políticos y los abusos de poder. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Excúseme que le interrumpa porque ya llegamos al final. Tiempo. Incluso me pasé. Conoceréis la verdad y la verdad os no hará libre. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y por favor, dominicano, leamos un poco más. Vamos a conocer nuestra historia para entender lo que se está dando. Román Polanco y Luciano Vázquez le dicen hasta mañana. Buenas noches.